No me desagrada. Okay. Bueno, pues damos la bienvenida a todo el mundo. Ya estamos emitiendo, cosita. Ya estamos emitiendo. Genial. Ya estamos en directo. Bueno, eso creo. No sé vosotros si veréis. Sí, sí. Estamos en línea. Estamos en línea, yo lo veo, ¿eh? Okay. Vale, pues voy a saludar a la gente. Bienvenido, Miliciano al habla. Estamos aquí con nuestros reporteros de guerra, Cosita Green y Carlo Magno. ¿Cómo estáis? Aquí estamos, Mili, ilusionados de retransmitir el segundo partido de la nueva era de retransmisiones en la IFL. Muy para bien. Mí, ahí, Carlos. Primero. Aquí estamos, para mí es el primer partido y a ver qué tal sale. Tenemos un buen partido. Y tanto partidazo donde lo haya, ¿eh? Tenemos... ¿Tú qué equipo vas a llevar, Carlos? Pues mira, voy a ir con Mamba Verde, que se compone de Jonardo 612 y Tudiano 208 GTI. Okay, pues perfecto. Yo como buen tarado con los Goblin Brothers. Esa rivalidad. <¿Sien? risa> No se perderá esa rivalidad nunca, eso es bueno. ¡Venga, Gublino! ¡Vamos por ello! ¡Qué va! Suerte para todos. Y podéis probarme el chat, a ver si funciona. ¿Alguien podría escribir en el chat, por favor? ¡Olé! Perfecto. Y ahora sí que hoy me puedo ampliar aquí una pantalla para ver exactamente lo que pone. ¡Hola! ¡Hombre, mira! ¡Pausiti! ¿Qué pasa? ¡Buenas! Mira, ya tenemos a un espectador. Eso es bueno. Vale, saludos, vamos a ir poniendo el multi-twitch. Empezamos con el marcador 0-0. Y tenemos en la primera pantalla, empezando por la izquierda, Jonardo. En el centro estará Tudelano y Gublino en los Goblin Brothers. Los dos de la izquierda, las dos pantallas de la izquierda serán Mamba Verde. Y la pantalla de la derecha, de Goblin Brothers. Que está la anécdota esa guapa de que cuando la página nos tradujo todos los equipos a castellano, ¿no? Eran los hermanos Goblins y nos quedamos allí entre los pesadillas, los hermanos Goblins, ¿no? Cuando nos tradujo todos los equipos. Los hermanos Gublino, fue buenísimo. Nos quedamos durante 5 segundos, ¿quién coño son todos estos equipos nuevos, no? ¿Sabes? Cuando tradujo todos los equipos que salían en inglés, salieron escritos en castellano y durante 3 o 5 segundos nos quedamos allí bloqueados. ¿Qué está pasando? Cierto, mira, ya cierto. Están cargando, señores, ¿eh? Pues vamos a dar marcha al primer encuentro, al primer contrato. Es condicionado, ¿verdad, este contrato? Cierto. Y ya sabes que es condicionado con la principal, que será Toro, la escopeta Toro. Vale, recordamos a quien no lo sepa que de Granada solo se podrá utilizar fragmentación para romper el inhibidor y ya está. Exacto. No se puede admitir ni letales. Cierto es, solo la Toro, secundaria revive, letales, volvemos a repetir que será fragmentación solamente para destruir el jammer. Como táctica, solo se puede utilizar el jammer. Vale, pues empieza la partida. A ver, sonido, ¿escucháis sonido de la partida? No, gracias por recordarlo. Vale. No, ya lo puse ahí, Marco. Vale, yo estoy viendo con Raja, correcto. Voy probando a ver Gublino, si se le oye. Tú de ellos sí que los escucho, ¿eh? En el directo. Sí, no, pero del vídeo. En el vídeo yo no escucho sonido, ¿eh? En el Twitch. No, yo tampoco. Lo tengo a tope, no escucho. No, aquí le estoy dando sonido. Tenemos problemas técnicos en producción. Iré intentando solucionarlo. Yo escucho el vídeo, los pasos y todo, de ellos. Ahora cuando peguen tiros lo veréis. Ok, a ver si... Pau City, una pregunta. ¿Escucháis el sonido de la emisión?
Yo lo tengo a tope y no escucho, ¿eh? Lo que hemos dicho es ay, no me ha hecho caso. Bueno chicos, muy buena. Qué nervios, macho. Qué nervios. Hemos tenido que entrar. Muy bien, pues bien nada. Jugado. Hemos tenido que entrar. Vale, el mismo mapa. Muy bien. Sí, a ver. Vamos, creo que estamos listos. Miliciano está intentando solventar ese problema, pero Philips TV. A ver, ahora. Vale. Exacto, ahora estamos aquí en directo.
Vale, disculpad a los que estéis viendo el partido, el encuentro, que hemos tenido problemas técnicos en producción. Vamos bajo de presupuesto. Vamos 0-1, ¿verdad? ¿Han ganado Goblins? Exacto. Han ganado Goblins. Les han ganado la defensa a la mamá verde. Vale, aquí en producción estamos intentando hacerlo bien, pero aún estoy con eso de los nombres y las cámaras un poco perdido, ¿eh? Perdonad si hay algún problemilla. Empieza la partida. Vale, Pausiti nos está ayudando, dice que sí, que ahora sí que escucha los comentarios. Y... vale, genial. Vale, ahora bueno, pues comienza Jonas, la mamá verde. Sí. Yo no escucho la verdad la partida, tío. Yo no escucho. Ah, perdonad, culpa de producción. ¿Está aquí? Está metido en la habitación, si no me equivoco. Pero es raro que no los veo, tío. Vamos a revisar aquí afuera primero. A ver. Creo que está en esta esquina, no estoy seguro. Vente conmigo. Sí, está metido justo en esta esquina, mira. Ahí justo en esta esquina está uno. Vamos a chequear un poco. Vale, parece que están defendiendo dentro de lo que es la habitación. No la ha tocado en el mismo sitio, ¿verdad? No. Ahí están, Burly 949 y Gublino. Entonces, ¿tú sí escuchas, Carlos, la partida? ¿Ha caído Burlino? ¿Ha caído, afirmativo, ha caído cosita? Mira, qué bonito. Emocionante, ha caído Burlino. Por muy poco, ¿eh? Ha faltado por nada. Muy poco. Sí, sí, han entrado muy bien los dos. Tío. Sí, partidazo, tío. Vale, entramos en empate, uno. ¿Cierto? Sí, 1-1. Vamos al marcador. Volvemos a las tablas en el marcador. Está el partidito bastante reñido. Vale, pues vamos a dar paso a los comentarios, a ver si se lee algo. Vamos a dar paso a los. ¿Sabéis cuántas visualizaciones tenemos? ¿Hay algún espectador por ahí? Sí, estamos en 7. Ole, jolín, oye. Muy bien, pues saludos desde aquí. Pau City. Tenemos también a Parcero. Tenemos a Pau City, que es el hijo. Es el hijo de Gublino. Exacto. Nos dice aquí en el chat. Ok. Tenemos a Gela Weed, a George Rebaja Falso. Yo estoy bebiendo Coca-Cola, y es un vapor, no es un cigarro. Ahí lo dejo. Mira, yo soy Mr. Wood. Bueno, oye. Yo soy Mr. Wood. Pues vamos a seguir. Saludos, Mr. Wood. Están seleccionándose sus dotaciones. Seleccionando mapa. ¿La segunda partida esta van a hacer las obligatorias o van a hacer por libre? Yo creo que, como viene siendo habitualmente, habiendo buen host, no suelen cambiar. ¿Sí? Sí, no creo que cambien. Estaremos ahí expectantes a ver. Normalmente se cogen las cuatro primeras de la escopeta, ya te las quitas del medio, y ya te acabas con las cuatro de tu dotación normal. Es lo que se suele hacer. A ver, Fijas... es que a veces, por ejemplo, hemos jugado tres personas y entonces para que dos personas no jueguen las cuatro de una y la otra persona que entra después juegue las cuatro de otra. Eso es. ¿Sabes? Para también que haya, el caso. Sí que se hace mitad y mitad. Eso entonces, es. Ahora mismo, a ver, voy a poner la pantalla en grande de algún jugador, Jonardo. A ver si podemos ver su dotación y deducir si van a hacer las obligatorias. Están en Gauntlet. Sí, van a hacerla, van a hacer seguidas. Sí. Están con la toro. Y vemos dotación, toro, vale. Vale, pues sí. Sí, van a hacer los mapas con las armas obligatorias, sí. Todas del tirón. Sí. Vamos 1-1, han ganado un contrato cada equipo. Sí, hay mucha igualdad en el partido. Está siendo, pero chulo. La verdad, muy, muy atractivo. Ay, como ganen los Goblin Brothers, me debéis una cena, ¿eh? Pues ahí está.
Los Dublinos están ahí muy arriba y la verdad es que están haciendo una muy buena temporada, ¿eh? Es más, si vemos su en la clasificación general, creo que están entre los cinco primeros, si no mal recuerdo. Cinco o seis. Es decir, que están ahí. A ver si tenemos oportunidad de ver la clasificación en algún momento. Vale, a ver, parece que ya están cargando. Van a lanzar partidas, sí, señor. Sí, los Goblins, en la general, llevan 83 ganados y 83 perdidos. En 16 partidos. Mientras que la mamá verde... En el próximo intermedio podemos poner la tabla de clasificaciones. Vale, perfecto. Y lo comentamos con ella. Ok. Vale, pues, porque perfecto, porque esto mensual van bastante más reñidos. Ahora lo veréis. Sí, sí, sí. La mensual están ahí todos apiñados y ellos están ahí. Creo que están entre el segundo o el tercero. Es decir, está guardando la maleta, esta partida puede determinar quién es el campeón de la mensual, ¿eh? De la Operación Red Bull. La Operación Red Bull. Sí, sí. Pero tiene pinta de que va a ser muy igualada y entonces me parece que se puede cantar por los Silent Killer que andan ahí también al acecho. Pues se llevarían un buen premio porque creo que llevan dos y a la tercera se le dan puntos de reputación extra. Sí, sí, llevan dos seguidas, ¿eh? Bueno, recordamos, está defendiendo la mamba verde. Han optado por irse del sitio, estaban en el avión. Sí, sí, no es estática, ¿no? Tiene pinta de que han salido a rusear. Exacto, en estos momentos están cada uno en digamos, en una parte del avión. La mamba verde está justo en otro lado y ellos están aquí. Ok. O sea, se están dando mutuamente la vuelta. Sí, 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 sí. Uno va por un lado bordeando por la derecha, todo el mapa. Exacto. Con buen criterio. Están ahora observando la parte trasera del avión. Que hombre, no... si suben al avión y van a hackear, tienen opciones de cubrir de la rampa del avión y fastidiar a la mamá verde. Ahora la mamá verde está yendo por donde han ido a atacar los goblins. Y tanto, sí, se están dando la vuelta totalmente. Ahora mismo, si fuera, como dices, a hackear, se convierten en defensores. Sí, tener un hamica a favor. Más que nada porque la rampa del avión sales con escopeta y es más fácil. Desde arriba que desde abajo hacia arriba. Sí, sí, sí. Abajo, sí. Vale, vamos a quedarnos abajo entonces. Vente por este lado, ¿A quién está moviendo? Tú del ano. Perfecto. Sí, disculpa, si tardo en poner los nombres y eso. No, perfecto. Muy bien, tío, muy bien, perfecto, tío. Me encanta ver el nombre del jugador que está en directo. Bajado, Se acercan. Están bastante separados, la verdad. Los dos arriba, no me han visto. Vente para este lado. Voy contigo. Están los dos arriba entrando para el lado portátil, pero no han disparado nada, entonces no han quitado el llamo todavía. Ahí están, no han quitado uno. Vale, ahí están los dos ahí arriba. Uf. Sí, están de espalda, tú, vamos. Uf. Vale, ahí están los dos ahí arriba. Uf. Oigo doble, alguien debería bajar el volumen de. Bueno, sí, he sido yo. Perdona, ya se lo quita. Se lo he quitado. Los cuchillitos, sí. ¿Eh? Sí, ha estado a punto, sí. Está arriba nosotros y tenemos el jammer abajo. ¿Se han visto? No, desde arriba tienen mejor tiro que desde abajo. Ahí está, lo que pasa es que el jammer lo han puesto arriba, lo cual pueden romperlo y hackear. Y tendrían que subir a romperles el hackeo. Sí, sí, sí. Ahí tenemos la cámara de los atacantes. En este caso de Gublino. Ahí está Gublino, exactamente. No ven el jammer, ¿no? Bueno, yo creo que ahora parece con esta tensión. No. Con esta tensión buscar. Más pendientes. Exacto, están más pendientes de que suban al jammer. Claro. Ahora están mirando el jammer, ahora sí están. Ahora sí, sí. Lo están escuchando porque sí, parece que lo metió en donde se colocan las maletas, ¿no? Me pareció, sí. La zapata lo metió allí. Uno se ha tirado y ha muerto.
La ha matado. Bueno, bueno, pues entonces solo tenemos cámara de los defensores. Voy para allá. Sí, bueno, no hemos, está, mala suerte, no hemos podido ver a... Sí, sí. Se han tirado los dos por el agujero y han muerto. Yo creo que se han pensado que el jammer estaría en bajo del avión. Por eso se han tirado los dos por el agujero. Eso es eso. Eso, eso. Bueno, entonces vamos a ver la Mamba Verde 2. Exacto, 2-1 a favor de la Mamba Verde. Muy bien. Cargando partidas, si queréis podemos echarle un vistazo a la clasificación de mientras que tenéis vosotros las cámaras. ¿Alguien tiene las cámaras de alguien para saber cuándo empiezan? Así voy enseñando la clasificación. Sí, yo las tengo aquí. Pues en la operación mensual nos gustaría explicaros que el último dato que sale porcentaje G es el de contratos ganados. Entonces, quien tenga más alto, no sé si lo estaréis viendo en pantalla, esta puntuación que subrayo, ¿vale? Será quien gane. O sea, estará ordenado no por la puntuación como en la liga, de 3 puntos quien gana, 2 quien, etcétera, ¿sabes? Quien empata, 1 punto, etcétera, o quien pierde 0. Será por contrato ganado. Y este es el porcentaje, si dejáis aquí tu porcentaje de ganados, esto se refiere a los contratos que hayas ganado. Entonces, la última columna es la puntuación buena para ganar la liga, la operación mensual. ¿Vale? Entonces, Red Bull, la operación Red Bull la ganará quien más puntos tenga aquí de contratos ganados. Es decir, ¿vale? Lo prioritario serán los contratos ganados. Se basa en quién gana más contratos. Lo mismo que anteriormente, solo que cambia un poco la puntuación. Es un porcentaje en lugar de puntos. Vamos a dar en lugar del número de contratos. Vale, recibido. Bueno, señores, vamos 2-1 a favor de Mamba Verde. Vamos a por la última con la condición de utilizar la toro para matar. Esa es la última partida de la condicionada. Venga, ánimo, bublinos. Vamos a por el 2-2. Ese bublino bueno. Ahí. Parece que comienza un poquito antes. Tenemos la cámara de Jonardo. Vamos allá, Jonardo. Okay, I have 2 firewall access point locations coming to your devices. Firewall breach. Allá el ataque. Let's do this. Están prácticamente enfrente, digamos. Sí, sí, va a haber contacto inmediato. Están, sí. Están ahí justo a 3 metros. Están. Hay uno adentro y uno afuera. Vale, si te quedas en el contenedor, te vigilo todo lo que rodea el contenedor. Puedes buscar llaves por ahí. Vemos que está la partida bastante tensa. Bien visto el inhibidor. El último está adentro. ¿Lo ves? No, a ver si veo al tío. Sí, no, el huevo está aquí metido. No hay cámara ahí. Está justo ahí en esa esquina. Escucho el llamas, pero claro, no hay cámara ahí. Sale por donde está, para que cierre la puerta. ¿Está del lado izquierdo o lado derecho de la puerta? Se ha ido para atrás. Es que no te puedo ver la habitación. Esa habitación no te la puedo ver.
creo que sabe que es la única que tiene cámaras, cabrón. Ahí a la izquierda. Soy el... Hijo de puta, pensé que... Muy bien hecho ahí. Qué emoción, chico. Qué buena, tío. Vaya, vaya pedazo de partida. Qué emoción, tío. Bien, bien, bien. No pasa nada. Ten el momento que la pareja se separa es cuando... Ten el momento que la pareja se separa doble, cosita. El equipo. Sí, sí. Vale, vamos a marcadores. Y aquí tendríamos 2-2. 2-2, ¿verdad? Está la cosa... Más igualada imposible, vamos. Muy buena, buena, muy como bien. Cuando empezamos. Sí. Muy buena, muy buena. A veces la tabla de clasificación es por algo, ¿eh? Están los dos arriba y mira, esa igualdad se está... Vale, si me dais un momentito, voy a actualizar todas las pestañas para que se ponga otra vez, que a veces se desfasan las cámaras. Vale. Ahora tenemos tiempo para ver clasificaciones y lo que haga falta, ¿eh? Porque ahora tienen que montar partida, porque ahora toca ya las libres. Vale, perfecto. Pues actualizo las pestañas, que todo vaya otra vez, que a veces se desfasa un poquito de tiempo entre cámaras. Vale, y podríamos seguir con la clasificación, la operación mensual, ¿no? En este momento, claro, tenemos tres partidos. Vale, los tres primeros equipos sí que han jugado ya las tres, o sea, sí que tendrían la puntuación total. Es decir, Silent Killer se queda con 86, Scrubs con 70, Mamba Mecánica con 70, o sea, esto ya es seguro. Y los demás equipos, a partir de Mamba Verde hacia abajo, podemos observar que... Espérate un momentito, porque no sé si lo estoy viendo. Si hay una cosa que estoy viendo que... Si lo vemos mejor. Mili, estoy viendo que Mamba Verde tiene, no, tiene 90.000. Sí, y, 90, digo, y, sí, 90%. Y tiene 86 Silent Killer y van primeros. Sí, pero Mamba Verde no ha jugado todos los encuentros. Entonces, esos 90.000... pueden subir y ser el primero, el mejor, o puede perder y bajar ese 90%. Porque es el porcentaje de contratos que ha ganado. Pero claro, como solo lleva dos partidos... Exacto. Perdona, Carlos. El porcentaje es mayor. Eso el porcentaje es mayor, pero le falta un partido a la Mamba Verde, que puede bajar el porcentaje. Claro, son 10 puntos. Esta tabla no está... El primero no es por el porcentaje de ganados, sino por los partidos totales. Por eso tiene más la Mamba Verde, pero va primero los Silent Killers. Vale, vale. Tiene, parece esa incongruencia, pero claro, hasta que no han jugado todos los mismos encuentros, pues no estará actualizado. Exacto. Y si ganan los Silent Killers, como podemos ver en la tabla general de Silent Killers, que es quien más contratos ha ganado, ¿no llevaba dos operaciones Silent Killers? Llevan dos operaciones. Ahí le falta un numerito. Sí, se ha desactualizado porque yo lo verifiqué, ¿eh? Sí, sí. O sea, esta es la mensual, clasificación general. Esta vale, general. Suerte que tenemos copias de seguridad, señores. No, que nadie se preocupe. Que por suerte tenemos copias de seguridad y esto no queda en el aire. Bueno, mira, ya tenemos una tarea apuntada aquí, prioridad. ¿Y cómo están los Goblin Brothers en la general? En la general de Goblin Brothers los tenemos los octavos, con 83 contratos ganados. Ahí es nada. Los mismos jugados, ¿vale? Lleva los mismos jugados. Perdidos, operaciones ninguna, ratio por contrato, ¿no? Que eso es un dato muy interesante. De Goblin Brothers lleva 5-19. Vale, chicos, ¿no? Ya van a empezar la quinta. Vale. Vamos para allá. Van a jugar en hotel. ¿Hotel? Vemos el marcador. ¿Quién comienza defendiendo? Pues... En unos segundos te lo dice. En breve. Pues me parece que comienza, ahora veremos. Si la última ha defendido los Goblins. Vale, defiende Tudelano y Jonas, la Mamba Verde. Pues damos paso, si os parece, a Gublino para ver cómo ataca. Vale, recordar que ahora el armamento, es decir, la dotación, es libre.
Cada equipo puede elegir lo que considere. ¡Ay, mierda! Parece que quieren defender. Perdonad, voy a quitar los chats que no interfieran en la pantalla. Defiende Mamba Verde, ¿no? Sí. Van por el hall. La famosa cruceta. La famosa X. Vaya. Que ya pasa ya un poquito a mejor vida. La Mamba Verde ha colocado trampas en ambos pasillos laterales. Los dos, está el partido reñido. Pero hemos reñido, ¿eh? El respeto entre ambos equipos, ¿eh? Vaya. Parece que están un poquito indecisos. Los Goblins. Que no sé qué cámara puede ser la más... Esta está interesante. Sí, ¿verdad? Porque los defensores creo que están manteniendo la posición. Si ves algo en otra cámara, me comunicas y paso, ¿vale? Vale. Yo estoy viendo también a Gerardo que está cubriendo la parte izquierda. Y tú de esta en la izquierda junto a Jonas, cubriendo lo que es el pasillo recto. Vale, ya como nos aconsejó Jonardo, ¿no? Mejor ver cuando están defendiendo a los que están atacando para ver por dónde entran. ¿Y quién se va por el medio? Que ya lo tienen localizado, ¿no? Sí, Tudela no explotó un C4. No lo consiguió matar. Vale. Lo ha hecho muy bien, Jonas. Ha salido muy, muy bien. No ha faltado nada para que los Goblins ganasen la partida. Han faltado muy poco, porque han tirado a Tude, si lo habéis visto. Eran dos contra Jonas. Sí, sí, sí. Por muy poco, es decir, se están... decantando por, vamos, por muy pequeños detalles. Cada partida, ¿eh? Entonces, vamos, 3-2 a favor de Mamba Verde. Está la cosa muy, muy reñida. Sí.
Está claro que aquí nadie regala nada, ¿eh? No. Ahora atento porque son los goblins los que defienden. Ese miliciano. Vale, tenemos a Tudelano. No sé si le va un poquito más lenta la cámara o qué. Voy a aprovechar para reactivar esto. Refrescar. No puedes, ¿puedes verificarme la cámara de Tudelano? ¿Te funciona, Carlos? Sí, Tudelano está en directo. Lo que pasa es que ahora está en el menú. Está ahora mismo en azul. Vale, de acuerdo. Estará tocando algo del grupo o lo que sea. Carlos, ¿es posible? ¿Tú estás viendo todas las varias pantallas en una o...? Sí, yo voy cambiando. Estoy ahora mismo en la de Jonas. Vale, puedes cambiar a una a otra, pero no se pueden ver las... en pequeñito una por cada lado, ¿o no? No, yo lo voy viendo con el móvil y voy tanteando. Yo tengo en el iPad, tengo la de Games y en la otra voy viendo. Mira, todo ya está operativo la cámara. Bueno, pues eso es bueno siempre, ¿eh? Que haya alguien aparte de producción que vaya cambiando de cámaras, alguien que esté atento para decirle a producción qué cámara en qué momento a lo mejor tiene mejores vistas. Aquí tenemos a Pau, no sé si estáis viendo los comentarios. Está animando a Gublino. A ver, paso a comentarios, a ver. Lástima que no sé bien cómo funciona aún este programa. Disculpar que ahora no se ven los comentarios. Aquí, en esta parte de aquí, se tendría, donde la mano ya no se me ve, aquí tendría que ir saliendo los comentarios. Pero quizás cuando cambio de una cámara a otra se vuelven a borrar. Sí, antes salían, ¿eh? Antes salían y ahora parece que se ha borrado todo. En teoría, si lo dejamos así en directo... Vale, buena suerte. Cada vez que se escriba sí que aparecen, ¿no? Pero yo pienso que cuando cambiamos a las cámaras de los jugadores es cuando todos los comentarios se borran y vuelve a cero. También ha hablado Tamara Juan. Saludos a Tamara Juan. Vamos, Gublino. Ya sabemos con quién va. Ahora sí que salen los comentarios. Acaba de hablar Pau. Y sobre todo Pau está animando, también está por aquí parcero. Saludos, parcero. Ahora salen los comentarios. Mili, a tu derecha. Vale, pues al final del programa, si queréis, hacemos 5 minutillos para ver qué ha opinado la gente del partido. O si quieren criticarnos alguno. Van a empezar ya la sexta partida. Ataca la banda verde en hotel. Vale. Pues vamos a dar paso a... Uy, contacto rápido, ¿eh? Ha caído Burley. Contacto muy rápido. Ya, vale, el jammer, si es que hay. Anda por el punto. Vale, ha ido muy rápido el ataque, parece. Sí, se han encontrado, vamos, de frente. Les falta un punto amarillo y el jammer. Y hackear, por supuesto. Sí, han ido a rusear, no se lo esperaban. El cortafuegos ha caído. Quedan 30 segundos. Bueno. Vale. Pues 4-2, ¿no? ¿Para la Mamba Verde? Que van cogiendo ventaja ahora. Tienen que llevar cuidado, porque faltaría un mapa más, pero hay que tener en cuenta que luego viene el tema de los dos puntos, de los bots. Sí, exacto. La fase de bonus. Sí, y ahí te puede romper. Es desencadenante, exacto. La verdad. Son dos puntos, o sea, ahí que como... un poquito todo en la IFL, ¿eh? Por un lado, las armas que te obligan a jugar, los mapas que te obligan a jugar, que puede que no sean los tuyos que has entrenado más a fondo, ¿no? Con las armas que más has entrenado a fondo, sino que te van haciendo una rotación de armas. Entonces eres alguien muy versátil, tienes que ser, para ganar la IFL.
Luego sí que está la fase libre. Y luego al final también ponemos como un arcade, ¿no? Que es contra los bots. Que de hecho los bots en nivel 50 te puedes sorprender de las cosas que te pueden hacer. Y tanto, eso sí que es un baúl de sorpresas, la verdad. Por donde crees que te van a salir, no te salen, y al revés, vamos, cuando te lo esperas por un lado y te salen por el otro. La verdad es que entra en el handicap suerte. Sí, sí, estamos presentes en el bonus. Recuerdo yo que eran un poco tontines los bots, ¿no? Cuando eres de bajo nivel, que las granadas, los C4 y todas estas cosas no, como que no las dominan mucho. Exacto. Y al final te puede sorprender cómo te tiran la de destello, te dejan ciego, aparecen de golpe. Parece que se van haciendo inteligentes a medida que más juegan los... La verdad que sí, porque antes se te puede dar muy bien tirar granadas de impacto, se te puede bien utilizar la RSK8, utilizar la CQB, pero el momento que te dan un toro y te quitan las de impacto, te dicen, vale, a matar. Tienes un arma que a lo mejor no la has tocado nunca, ¿sabes? Y ahí te estás jugando tú el a ver qué haces con ese arma. Totalmente de igualdad de condiciones. Cuatro puntos en ese... No, cuatro puntos que puedes ganar o perder. Sí, Pau, llevan la RSK8, tanto Jonardo como Tudelano. Y es que luego los bots es con la escopeta, con la toro, con lo cual... Si a un equipo no se le da muy bien el utilizar un arma predeterminada, dictada, pues a lo mejor se puede poner la cosa interesante. Sí, sí, tanto. Y en mapa pequeño, que es en hotel, y en los pasillos, vamos, no, te pueden salir por cualquier sitio, vamos. Sí, ya vimos, ¿no? En el anterior directo, cómo se juntaron ahí 8 o 9 bots en el hall. Sí, sí. Y no puedes tirar ni una granada, ¿eh? Baterías por poder lanzar una granada. Bueno, nos mantenemos a la espera. ¿Qué más podemos comentar, hombre? Podemos poner aquí... ¿Puedes meter nuestra cabecera de Games? Sí, quería meter... A ver dónde tenemos... Aquí tenemos al campeón, a los Silent Killers. Jornadas, normativa... Iba a meter la operación mensual, pero no la encuentro ahora. Bueno, tenemos las jornadas aquí, por si queremos enseñar un poquito los partidos que quedan pendientes. ¿No? Tenemos jugados los Scrub contra Delta Mega Black, quedaron 6-4 a favor de Scrub. Tenemos a Silent Killer contra Mamba Mecánica, quedaron 8-2 a favor de Silent Killers. 7-8 contra Pink Assassins, 6-4 a favor de 7-8. Y la Mamba Blanca contra Sendero Luminoso, 5-5. Empate. Sí. Vale, chicos, ya van a empezar el último mapa. Quedan 2 contratos normales y el bonus. Recordar ahora que la Mamba Verde defiende. Marching orders. Protect the firewall access points and the data on that laptop with your life. Daremos rienda suelta a la partida. Agáchate, si puedes. No lo has visto pasar. Quédate aquí, voy a poner el sensor del otro lado. Que se adelantan, no van a defender, optan por seguir al medio. E intentar cazarlos antes de que ellos...
puntos de acceso al cortafuegos. Esperad. Bueno, pues ya han cogido distancia. Cierto. 5-2, pero aún no hay nada perdido, ¿eh? O sea, tienen la posibilidad de empatar los Goblins. Sí, ya que esta última partida es decisiva para ellos. Si ganan, pueden optar a empatar, ¿eh? A eso es lo que me refería de las partidas del bonus. Que... Sí. Y que aunque pierda, siempre hay que lucharlo a muerte, porque lo que define al final ganar son el número de contratos. No, no puedes dejarte vencer. Una vez que aunque se fuera 6-1, exacto, no tienes la posibilidad de ganar esos dos últimos contratos bonus para que en el total de la operación te sumen. Por supuesto. O sea, cada contrato cuenta. Eso es. Sí, perdona, cosita, que te he interrumpido, dígame. No, lo que estás diciendo es que cualquier contrato es positivo. Y sobre todo que también cuenta, aparte de para la emisión mensual, también para la general, ¿no? Sí. Es decir, un resultado de, por decir algo, de 8-3, que parece 8-2 o... Pues esos puntitos que has rascado, pues te puede hacer subir uno o dos puestos en la clasificación general. Sí. Eso es. Me cuenta cada contrato. No cuenta el partido 3 puntos. Cuenta cada contrato. Eso no es ni que relajarse ni subestimar la escopeta. Eso es. Como anécdota, el mes pasado que ganaron la misión los Silent Killers fue por un contrato. Solamente por un contrato. Ya ves. ¿Qué? Ahí está lo que está pasando. Que ahí está y nadie regala nada. Vale, chicos. Muy buena suerte. Esperen 20 segundos más. Eso quiere decir que por un bonus que pierdas o que ganes, pues te puede. Toda la clasificación general. Esto es muy sencillo. El bonus es importante porque si tú ahora, por ejemplo, los Goblin Bros escalan y el bonus, supongamos que también, les pueden empatar perfectamente. Sí, sí, sí. 3 puntos puede ganar en los próximos 2 contratos. Exacto, eso es. Y la clasificación va a estar muy justa. Estos 2 puntos le puede dar a Jonardo y a Tudelano, a la Mamba Verde, le puede dar el campeonato de la misión. Ah, pues. Y si no lo ganan, si lo ganan, van a estar ahí. Pero si no lo ganan, seguro que no ganan las misiones. Pues nada, así que fíjate si está la cosa ajustada. Damos paso a Jonardo. Que nos encierren si tienen bolas para encerrarnos. Que nos vamos a reventar ahí. Vale, ya están. Si ves algo, yo ya defendiendo una habitación, la 04. Cuidado, espera, no saques, no termines de salir, agarra el punto que te lo tengo aquí. Parece que se quieren ir a la pecera a esconderse para defender. Al final completo, pero ahorita van para la... No. Los Goblins deciden... Esta habitación de... Sí, sí, están mirando las cámaras, ¿no? ¿Jonardo está mirando las cámaras? Sí. Vente, tú, vamos. Bueno, ahora yo contigo. Lo han localizado. Ellos iban para ese lado, ellos iban para el lado derecho. Se están dando la vuelta mutuamente.
Ya está, mira. Mili, el puntero, ¿lo puedes sacar de la imagen, por favor? Ah, oh, perdona. Yo ahora sigue comprando las cámaras, intenta tenerlos controlados. Parece que no quieren dejar escapar esta última partida, ¿eh, cosita? Y tanto, están ahí, ¿no? Y lo saben que es determinante para poder ganar la misión, ¿eh? Al frente de ti abajo, ¿sabes? Justo donde Social Markets, ahí metidos, sí, los oigo. Ahí metidos, aquí abajo, sí, ahí abajo, están los dos. ¿Dónde se ha ido? Estaba ahí. Está metido en la esquina, está muerto, está muerto. El otro no sé dónde está, ¿eh? Está ahí, está ahí también. No, está ahí, está ahí al frente. Madre mía. Vamos, Jonas. Aguanta. Se han dividido y es una debilidad. Guárdate. Yo tengo cegadora. Qué partidazo, pasando. Tío. Pasando yo también. Está aquí. Ay, está ahí atrás, una de las... Detrás del carrito, Jonas. Vamos. En una de esas está, qué nervios. No lo veo, marico. Deberíamos ir aquí, weón. No lo tienen localizado y se ponen nerviosos. Vuelve, vuelve. Los han perdido, ¿eh? Los han perdido, ¿eh? Muy buena, Will. Muy buena. Que se van a hacer PC, ¿eh? Parece que han tirado una bomba de humo y han desaparecido. Déjame ver si puedo conseguir una cámara que... No, no hay nadie aquí. ¡Atención! What the fuck? Uy, los cogen por la espalda, ¿eh? ¿Qué? ¿De qué manera han entrado confiados sin saber que estaba ahí dentro esperándolos? ¿Subió? Debió de subir. ¿Qué? Pues lo que decimos, ¿no? Nos ponemos 5-3. La cosa está picante. Sí. Sí, sí, sí. Faltan los bots. Y vamos, está todo en el aire. Sí, está partidazo, pero partidazo. Pues lo han hecho muy bien, los gublinos, qué pero muy bien. Bien lo ha hecho. Sí, qué bien lo ha hecho Burly. Se han confiado, tienen las cámaras. Y aun teniendo las cámaras, se confiaron. Sí, sí, los tenían localizados muy, abajo. Muy bien hecho. No hay que confiarse en la última, ninguna hay que confiarse. Aquí se ve que... Que a veces el temple, ¿no? Hace mucho. Es un juego donde la paciencia muchas veces es el desencadenante, ¿no? De ganar la partida. La verdad que está la cosa... Que se va a decidir Mili. Mili, nos están haciendo una pregunta sobre el torneo de Pavlov. ¿De Pavlov? ¿Sí? Sí. Vale, sí, el torneo de Pablo, por desgracia, no hemos llegado a los jugadores límite para empezar. De hecho, ha sido un poco un fracaso. Hace falta quizás volver a renovar un poquito la idea o la publicidad. ¿Sabes? Como ampliarlo a equipos extranjeros o lo que sea. Porque ha tenido mucha más aceptación el Contractors, por ejemplo, ¿no? Que rápido hemos llegado al límite. O sea, han habido muchos equipos ya españoles y en la siguiente que ya habrán... europeos también, en el Contractors no habrá ningún problema, hay muchísimos jugadores. No sé yo si el tema de las Quest ha ayudado. Al ser multiplataforma, el Contractors no, han habido muchos más jugadores que querían reapuntarse. Entonces, sí. Pavlov está un poquito en el aire. Mira que a mí me encanta el juego, ¿eh? A mí me recuerda al Soldier of Fortune, que fue mi primer videojuego, y me encanta el Pavlov, ya te digo. En mi opinión, más que el Contractors, más que... ¿Sabes? Que otros juegos que hay de shooters. Pero por desgracia, oye, mira, de momento no tenemos el límite de jugadores, de equipos, y lo alargaremos un poquito. A ver, daremos una oportunidad más y a ver si es posible lanzarlo. Yo no sé si lo habéis visto, el Pablo, vosotros, pero a mí me encanta, ¿eh? Coger un Barrett, un rifle de francotirador y partir a alguien por la mitad
y ver ahí la columna y tal. ¡Wow! Una gozada, la verdad que muy buenos gráficos. Pero es lo que os digo, no sé yo si se metieran un poquito más en Quest para que fuera multi... ¿Cómo se dice esto? Multiplataforma, ¿no? Multiplataforma. Sí, ¿no? Multiplataforma. ¿No? Que puedan jugar los de Quest contra las otras gafas diferentes. Yo creo que eso sería un buen paso para que... Porque las Oculus Quest están teniendo mucho éxito. Entonces, está el Pavlov para las Quest, pero no es multiplataforma. Es decir, y aparte te meten el servidor que le da la gana y bueno... Un poquito una mierda. Mira que ya teniéndolo solo tendrían que apañarlo un poquito para que fuera multiplataforma tú y tendría mucho más jugadores. Yo creo que tiene más éxito en el extranjero que en España, el Pablo. Bueno, yo creo que ahora todo eso se está empezando a dar a conocer y cada vez está más accesible si compras unas gafas. Pues sí, y ahora van a empezar un poquito más en serio, parece ser, apuntan las noticias, que van a duplicar el, no sé si tanto Oculus, no sé si van a sacar algo nuevo, van a sacar las Quest 2 o qué, pero van a duplicar producción, y no sé cuándo irá la otra marca. Hay otra marca que también va a tirarle fuerte, a partir de julio, agosto, no sé si por el tema del coronavirus han habido más compras o cómo lo han estudiado en el marketing. Pero sí, sí, recomiendo a todo el mundo, yo por mi parte, que si tenéis posibilidad de compraros unas gafas de PC o un PC, que no se engañen, que la PlayStation no es tan barata como dicen, que eso yo se lo digo a todo el mundo, es que la PlayStation es más barata. Bueno, ojo, que yo llevo más de 900 euros, ¿sabes? En la PlayStation, entre que tienes que pagar los 4 años de PS Plus, la PlayStation, los accesorios, los videojuegos, empiezas a sumar todo y no es tan barata. Lo que pasa es que nos la meten con vaselina poquito a poco, ¿no? Ahora compras una cosita, ahora otra, ¿sabes? Vas poquito a poco comprándote todos los elementos, ¿no? Y al final la PlayStation, hacer suma, ¿eh? Los que me estáis oyendo. A ver cuántos ha salido en total la PlayStation. Tienes un PC de última generación con ese dinero. Lo que pasa es que tienes que soltarlo a tocateja, el dinero. Pero bueno, los que vayáis bien de pelas y podáis, oye, un capricho, yo lo recomiendo. Yo, personalmente, las Quest no son las mejores gafas que hay, pero he notado mucha definición en comparación de PlayStation, ¿eh? Y no la noté el primer día, sino al cabo de estar una semana o dos jugando, al volver a la PlayStation es cuando dije, joder, oye, que las tengo sucias las gafas, ¿no? Y empecé a limpiarlas y no es que estaban sucias, es que te has acostumbrado a lo bueno, al pata negra. A la y no es pata negra las Quest, ¿eh? Me gustaría tener otras tantas que están sacando, ¿no? A ver las HP, no sé si se llaman las HP, esas nuevas. Que hostia, he visto imágenes y eso es guapísimo, tío. A medida que vayan metiéndole más resolución a las gafas de realidad virtual, alucinaremos en un futuro, ¿eh? En cuanto metan un 4K, 8K, verás. Sí, sí, sí. Tenemos ahí, ha visto... 30, 40 metros. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué me dices? ¿Está por ahí el Víctor? ¿Qué pasa? Sí, está nombrando. Que te quiten la ropa, dice. ¿Que me quite qué? ¿La ropa? ¿Tú crees que tengo ropa? Si no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo ni de vestirme, nen. Entre que estoy los nombres, los escudos y todo, estoy como los del telediario, ¿no? Que de cintura para abajo no llevan nada. Milizano, no me ha dado tiempo ido de culo. Eres un streamer. Eres un streamer, tío. Pregunta Junior por el tema de las inscripciones de Pavlov. Sí, las inscripciones de Pavlov en nuestra página web pueden inscribirse. Vale, el partido ya va a empezar. Es el último y es el tema del bonus contra los bots en hotel. Veo que en la famosa X. Se me ha quedado una pantalla bloqueada, así que daremos paso a Tudelano. O a Gublino, ¿o qué? O a Gublino, sí, iremos jugando con ellos. ¿Puedes poner dos pantallas? Pues sí que puedo, pero... Yo creo que está mejor así en una, porque están juntos y se ve mejor en imagen. Jonardo es el que ha desaparecido, ¿no? Sí, yo no he salido por ahí solo. Ahora se ven las tres, ¿eh? Vale, perdona.
deberían ver las tres y no las mía. Corre, ven, Jonas, anda. Sí, 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 sí. Tú de la no, ven, ven, tío, es que te has ido una vuelta que no sirve de nada. Ven. Yo no quiero ser. Da igual, no te preocupes, un caso, pues. Vale, pues sí, voy alternando, disculpad. Uf, tu Durano, cómo se está confiando ahí. Jonas estaba muerto. Demasiado. No he matado a ninguno todavía, tío. Estaba. Esas cosas son las que luego. Te lo juro, pero muerto, ¿eh? ¿Tú? Te da la diferencia. Corre, 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 corre. Grande. Más locos, por cada uno. ves un bot y vas loco por matarlo, macho. Que me lo. Tú piensas que. Quita, que me lo quita. Ha muerto Gublino. Parece ser que sí. ¿O no? Si no lo han resucitado. Abajo, Jonas. Seguro. Aquí yo veo a Burly. Burly, Jonas arriba. Voy a verificarlo yo otra vez. No veo a Gublino, ¿no? Pero no. No, no, Gublino ha caído. Sigue Burly, vivo. Jonardo. Vete para centro y vuelve. Y Tudelano. Ahí. Y Jonardo, a ver si tengo su cámara. Vale, sí que tengo su cámara. Ha caído Google. Sí, ha caído muy pronto y parece ser que eso va a ser determinante. Sí. Es lo que decimos los bots. Yo he notado. No te puedes fiar. No son muy listos. Sí que tienen nivel y a veces te que no es tan fácil. Y más que a veces se te acaba la función, es muy frecuente. Sí, te quedas cargando y están ahí. Espera. Una cosa interesante, tú cuando te llevan los bots, más que ti. Nunca te crematas. Es muy importante, parece ser que Gublino no tenía el revivirse. Es fundamental en los bots tener la habilidad de revivirse. A ver si ha caído de la partida, porque la verdad es que no. Vete y vuelve, Jonas, de esa esquina. Van cayendo los bots y aparecen. Sí, además, te das cuenta, se reviven y también tienen el autorrevivirse. Que siempre es bueno aguantarlo hasta el final, si no te pueden revivir. Está arriba. Una lástima que Gublino había caído. Sí, aquí ya estamos viendo que creo que. Sí. Bueno, creo. Abajo. Toda la pista que. Abajo. Mamba verde. Yo voy para otro lado entonces. Sí, porque ha caído muy pronto, es una lástima. Está Burly haciendo todo lo que puede, pero va a ser complicado. Y si lo consiguiera, vamos, me quitaría el sombrero. Sí, por aquel lado, porque. Vamos, queda un minuto. Que nunca se sabe. Allá. Grande. Ha tenido una buena remesa Burly. Creo que ha caído Burly. Y no sé si lo revivirán o se va a levantar él. Se ha levantado. Vale. Conardo ha tenido ahora una remesa ahí de 4 seguidos. 30 segundos. Quedan 30 segundos. Y ahora van a aparecer como churros. Ahí los tenéis. ¿Cuánto quedan? 10 segundos. Vamos. Ya está la cuenta atrás ahí. No sale. Puta arriba, quizás. Bueno, esto se acaba. Bueno, vamos a ver. Vemos la marca, la puntuación, a ver. Vamos a ver, tachan. ¿Quién mató más? A ver cómo será 5-5 o será 7-3. Es que es muy importante no caer al principio. Tienes que aguantar. Sí, es que es determinante. Es que es al principio. Yo caí, yo me acuerdo que caí y dije, vaya, o sea. Sí. Y no, perdimos, pero luego aprendí la lección. Tudelano y Jonardo, 25 más 19. Y 19.
Pues 44. 44. Uf. 38 puede ser, es que no leo bien Gublino. No me digas. Me parece que ha ganado Burly Gublino. ¿Cuánto ha hecho Gublino? ¿Cómo ha quedado? ¿38 o 36? 38 Burly. Y 8 Gublino. 46. 46. Y 25 más 19. 44, ¿no? Puta suerte, tío. Hostia, 44. Hostia, ¿qué me dice? Hostia, chapo. Chapo, enhorabuena. ¡Oh! Increíble. Esto ha sido... Hasta el final, tú. Hasta el final. Menudos luchadores. Un aplauso, tío. Un aplauso. Sí. Muy, muy, muy bien. Joder, macho. Enhorabuena. Chapo, chapo. Para Burly. ¿Cómo quedamos? Impresionante. Increíble. Impresionante. Vale, vale. Increíble, chicos. Un placer, chicos. Pues 5-5, señores. Pasamos al chat. A ver qué les ha parecido a los que lo han visto. Y bueno, joder. Muy bien. Pues habrá que hacer otra apuesta la próxima vez, en el próximo online. Hoy no invita a nadie. Pagamos a medias. No hemos fallado en el partido que hemos elegido, ¿eh? Pagamos a media la cena cuando nos veamos. Venga. Hemos tenido un partido buenísimo, vamos. A ver, yo aquí desde producción es que a veces lo tengo un poquito difícil de ir dándome cuenta de todo lo que sucede, ¿eh? A lo mejor no he podido, ¿sabes? Mientras voy cambiando de cámara, poniendo los nombres, no estoy bien metido en la partida de por dónde van, qué están haciendo. No, está muy bien, Mili. Después me veré otra vez el vídeo para disfrutar de la partida porque merece la pena, tú. Yo creo que creo que ha habido una sustancial mejora del primero que hicimos. Sí. Pero bueno, ahora también nos gustaría saber qué opinan los que han podido ver la retransmisión. Pues no sé si está activo el chat o no. En teoría debería poderse ver. ¿Me podéis hacer ahí un comentario, aunque sea una carita, sonriendo o algo? Actualmente somos 4 espectadores. Vale, esto como siempre lo subiremos al YouTube. Aquí tenemos también al parcero, grande Mili, a Cosita de cada hablar. Oye, ha sido un final del partido que muy pocos esperaban, ¿eh? No, es que una persona solo, joder. No, ha sido, vamos, chapó, tío, chapó, pero vamos, increíble. Vamos, si hubiera apostado, en ese momento me dicen de apostar dinero y hubiera apostado dinero y lo hubiera perdido. Sí, sí, no sé si ha sido que hemos... Es que claro, la cámara del Burly no la teníamos. Y entonces estábamos viendo la cámara de Jonardo y de Tudelano, ¿no? De cómo iban cargándose a todos los bots. Pero claro, no teníamos visión de lo que estaba sucediendo en el Burly. Iba con una mano con la escopeta de 5 kilos pegando tiros. Hostia puta. Contra el mundo solo. Bueno, pues a ver si la siguiente vez que hagamos online podemos hacerlo a la vez, en YouTube y en Twitch. Pues sí, a ver si conseguimos de poder hacer eso. Sería interesante, la verdad. Y nada más. No sé si queréis comentar algo. Tenemos qué partidos nos quedan. Si queréis podemos ver otra vez. Voy a poner aquí la cámara para ver los partidos que quedan pendientes. No, nos vamos y me gustaría... Y lo que sí que podremos ver porque habrán actualizado ya la jornada, a ver en qué posición han quedado Mamba Verde y los Gublinos. Sí. Sí, yo aquí de momento voy a ver KBL contra King Wolf, a ver cuándo juegan. KBL es un equipo que se ha retirado, ¿vale? Vale. Empezaron, se inscribieron y de repente... Se borraron, ¿no? Algo, esas cosas que suelen pasar. Bueno, tenemos Nichmare contra Cantimplora, los Pesadilla. Sí, los Pesadilla, ¿no? Vale, salió... será sábado a las 7:30, no sé si podré estar para hacer a el ver, online. Si... No, en teoría, aún no han confirmado, pero van preguntando si podría ser sábado a las 7:30. ¿Cómo han quedado? ¿Ves? Eso es. Silence contra Delta Bravo Blue. Bueno, de momento no han confirmado tampoco.
y Delta Team contra Balma Percutora. Todos por ahora sí que... Y mañana a las 5 podrían confirmar. Porque ya han jugado todos los partidos. Bueno, pues señores, lo damos por zanjado el tema. ¿Me escucha, Mili? Dime, dime. A ver si puedes poner la clasificación, ¿vale? Sí. Porque ahora ya vamos a tener algo ya más cercano a lo definitivo. Porque como ya se ha jugado Mamba Verde contra los Goblin Brothers y los sí. Screws que también estaban dentro de la posibilidad de poder ganar. Una dudita vale, que ya... tengo por aquí. He visto un 0-10 en la Mamba Revolution. Creo que ese 0-10 seguramente que le habrán dado, que nos pasa habitualmente. Joder, macho. Un segundo, por favor, que hay cosas de directo. Se comenta aquí. Me llaman. Tranquilo. ¿Qué? Ah, bueno. mira. Cierrate el micro. Si puedes volver a las jornadas, por favor. Vale, volvemos a jornadas. Sí, porque hay un partido que no se ha disputado y aparece como 0-10. Ah, sí. Mamba Revolution contra Bad Boys. Exacto. Ese partido no se ha jugado aún. Esto, lo que ha pasado seguramente, Carlos, que le habrán dado... Ah, listo, sí. Ha pasado ya habitualmente. ¿Me podéis confirmar que seguro es eso? Seguro, porque Mamba Revolution me parece que es el equipo de Carlos, ¿verdad, Carlos? Efectivamente. Y no habéis jugado. Y no habéis jugado, ¿verdad? Porque pone... No. Vale, okay. No. Pone que día 18 a las 8 tal... Sí, vale, sí. Pues si queréis lo reactivo. Sí, reactivarlo porque ha sido un error, le habrá dado a Estoy Listo, que también sí. Crea un poco de confusión, la verdad es que crea un poco de confusión. Este es un botón que hay que darle a la cuenta atrás cuando, vale, pues si lo puedes enseñar, Mili, el botón que hay que darle cuando... No, porque no puedo yo. No se puede ver. O sea, que yo como no estoy participando, no sale. Sí. Hay un botón que pone listo, que no hay que darle nada más que cuando, a la hora que habéis quedado los dos equipos. Si le dais antes de tiempo, pues empieza una cuenta atrás que no es legal. Igualmente, eso lo tenemos al tanto los administradores y podemos solucionarlo. Eso. Así que es decir, ya hemos restablecido el partido. Eso. Es decir, que cuando se juegue el partido, cuando esté la hora acordada entre ambos equipos, por ejemplo, a las 8 de un viernes, pues el que llegue antes a la partida, que es a las 8, pues sí que le tiene que dar al inicio de partida, que automáticamente comenzará una cuenta atrás y si el rival en la hora acordada no ha venido, pues automáticamente el programa pues, le dará como vencedor. Exacto. Vale, perfecto. Bueno, señores, Mili, por favor. ¿Mili? ¿Sí? ¿Sí? A ver si puedo poner la clasificación, por favor, y nos marchamos. No. A ver, vamos para allá. Clasificación. Eso es, porque ahora. Los sí terceros tenemos... Goblin Brothers. Tenemos ya. La primero, Silent Killers con 86, Mamba Verde con 76, The Goblins Brother con 56. Ah, mira, no, pero no son los terceros, porque los Scrubs tienen 70. Mamba Mecánica 70 también. Entonces, sí, ¿no? Scrubs y Mamba Mecánica están por encima de Goblins Brothers. No, no, por lo que veo, no. A ver, baja un poquito hacia abajo. Ya han jugado todos los partidos, tanto los Scrubs como Silent Killer, Mamba Verde, ¿vale? Han jugado todos sus partidos. Sí. Y estamos viendo que corresponde a esa realidad. Tres ganados. Pero, si te das cuenta, de Goblins Brothers tiene 56 y Scrubs sí tienen 70. Es decir, han ganado más contratos Scrubs, un 70%. ¿Y por qué no están entonces 56? Porque no esto entiendo. Está ordenado por puntos de liga.
¿Vale? Es el problema. Luego, cuando traspasemos esto a nuestra base de datos, lo ordenará correctamente por número de contratos para seguir con el mismo proceso que hemos hecho desde el principio de la IFL. Eso es. Y que puntúe la última columna, que sea la que rija la tabla. Exactamente. Esta última columna, lástima que no podamos ordenarla desde aquí para decirle ordénala, ¿sabes? Y que me salga por orden de contratos. Igualmente todo esto lo veremos mejor una vez que hayamos traspasado todos los datos a nuestro formato, ¿eh? Pero yo pienso que esto es la última columna, la que nos indica cuántos contratos han ganado en esta operación. O sea, quién ha ganado más contratos en esta operación. Es que tú date cuenta, Miliciano, están tanto Mamba Verde, The Gullin Brothers y Scrooge, están exactamente igual en tanto en ganados, empatados y perdidos. Todos tienen exactamente lo mismo. Claro, pero unos han ganado más contratos que otros, aunque tengan las mismas partidas ganadas, porque nosotros partidas ganadas y perdidas como que no le hacemos mucho caso, ¿no? Uh-huh. Que son los contratos lo que definen sí. El resultado final. Serían los goles. Entonces, yo me imagino que por eso nos están dando este porcentaje, que es tu porcentaje de ganados, es decir, de contratos ganados. Uh-huh. Muy bien. Igualmente, estamos haciendo. Este mes ha sido un poquito de prueba, ¿no? Para probar el Butterfly. La página Y cuando traspasemos todos estos datos a nuestra base de datos, veremos exactamente cómo funcionan todos los valores. O sea, veremos si hay algún error o no. Pero en principio, yo creo que no tiene que haber ningún error, que el porcentaje de contratos ganados es lo que va a definir las posiciones de los equipos. ¿Quieres decir que seguramente no sea esta clasificación la real? Exactamente, el 1, 2, 3, 4, este que marca aquí, no es la real, uh-huh. Es la que nos marque la última columna. Uh-huh. Vale, ok. A no ser que hayan cambios en la IFL, y eso ya se verá más adelante, al ser una liga infinita, podemos hacer cambios según corresponda. Sí, seguramente que para la misión yo creo que se debería hacer caso a Battlefi. Ya lo estudiaremos. Vale, de acuerdo. Estos tres. La operación Red Bull ha sido más bien una prueba, ¿no? Vamos a probar cómo funciona esta nueva manera de trabajar. Y a partir de aquí, pues. La organización decide. Dígame. Sí. Han sido tres jornadas, que siempre han. Por norma, siempre han sido entre 4 y 5 jornadas. Y en este caso preferimos que fuesen 3 para detectar cualquier anomalía que nos podía dar el problema. Pues muy bien. Pues bueno, si lanzas la cabecera y nos podemos despedir ya de este segundo. Pues vamos allá. De este segundo partido. Sí, porque parece ser que no nos preguntan. No hay nadie online, no nos preguntan cositas. Pues bueno, señores, ha sido un placer. Y nos vemos en el siguiente contrato. Hasta luego. Hasta luego.